¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo. Yo os traigo un tutorial de cómo personalizar vuestro VitaShell, ¿vale? Tampoco va a ser un tutorial muy complicado, porque hay varias formas de hacerlo. Yo lo voy a hacer de la forma que yo creo que más sencillo os puede resultar a todos, para que no andéis mareándose mucho. Bueno, por defecto vamos a usar mi plantilla que estáis viendo por aquí, una imagen que se llama Wallpaper PNG. Y deciros también que yo también os voy a dejar todo esto que veis en pantalla, ¿vale? Este es el tema que yo puse en el día de ayer en una página de Facebook, ¿vale? En el grupo PS Vita Pirata Store, que ya viene todo montado, esto lo vamos a ver ahora. La carpeta VitaShell completa, que ya contiene mis temas, ¿vale? Que es un tema de Black Lives Retribution, el tema Electron Azul, uno de Facebook, uno de Hasune, el mío propio de NanoSpeed Gamer y uno de Resident Evil. Simplemente, si solamente queréis mis temas que habéis visto en mis vídeos, simplemente sobre escribir VitaShell con esta misma que está dentro de VX0 y nada más, ¿vale? Entonces, si no queréis personalizar, simplemente pasáis esta carpetita. Para personalizar, pues es muy fácil. Vamos a abrir esta imagen, ¿vale? Con Photoshop, abrir con Photoshop y vamos a hacer lo siguiente. Ya viene redimensionada, viene todo, ¿vale? Todo preparado. Así que voy a intentar hacerlo de la forma más sencilla, ¿vale? Simplemente aquí le damos a OK, a no modificar, y vamos a ver una imagen, ¿vale? Tenemos aquí nuestra imagen y como veis, pues no tenemos ninguna añadido, simplemente hemos jugado con el fondo, ¿vale? Para darle este efecto 3D. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Nosotros queremos hacer uno, por ejemplo, que os digo yo. Yo estaba mirando antes imágenes de Ico y Shadow, que es un juego que a mí me gusta mucho, ¿vale? Ico, ahí está. Vale, vamos a coger una imagen, ustedes pueden coger la imagen que quiera. Voy a coger por ejemplo esta, vale, de Shadow of the Colossus. La voy a guardar imagen como, la vamos a guardar en el escritorio mismo. Y simplemente nosotros lo que vamos a hacer ahora es arrastrar nuestra imagen, vamos a buscarla donde la tengamos. En mi caso está aquí, simplemente la arrastramos dentro de nuestro Photoshop y simplemente la alargamos, vale, así de claro. Ahí está, que tape todo. ¿Vale? Le damos a cualquier cosa de aquí para colocarla. Y también lo que tenemos que hacer es renderizarla. Pues simplemente lo que hacemos nosotros, por ejemplo, con la herramienta del lápiz, rasterizarla, perdón. Con la imagen del lápiz, pues pulsamos encima. Nos dice que si queremos rasterizar en objeto inteligente, le decimos que sí. Y ya tendríamos nuestra capa. Pues ahora esta capa simplemente le damos a capa, duplicar capa, ¿vale? Le damos OK y tendríamos la capa base, que es la de aquí abajo, y estas dos capas. Nosotros vamos a trabajar sobre la capa superior, la capa de abajo la vamos a dejar, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer es bastante sencillo. Como ya tenemos nuestra capa base con la que nos vamos a fijar, vamos a coger nuestra capa superior y en la opacidad la vamos a bajar, ¿vale? Por ejemplo, no sé, al 25%. Y esta capa del medio, la primera que teníamos, le quitamos, ¿la ves? La desmarcamos. Como veis, ya estamos viendo aquí un poquito transparente la imagen que hemos puesto nosotros. Si queréis darle un poquito más de opacidad, simplemente la marcáis y la subís, ¿vale? Como queráis, por ejemplo el 27. Pues ahora en esta imagen, ¿vale? Como tenemos marcada la imagen de arriba con la que vamos a trabajar, cogemos la herramienta de recorte, ¿vale? De selección, y buscamos esta puntita, ¿vale? Que ya viene marcada, por eso os dije que usarais la mía, ¿vale? De referencia. Vamos al mismo sitio y una vez que está marcada le damos a suprimir, ¿vale? Eso lo que hace es que nos borra la imagen. Pues hacemos lo mismo con este lado de aquí. Nos venimos aquí a esta esquinita y buscamos la capa que se ve debajo como referencia, ahí por ejemplo, y también le damos a suprimir. Una vez que tenemos esas dos suprimidas, pues simplemente ahora cogemos la herramienta de goma de borrador, que por defecto viene en círculo, y lo que hacemos ahora dándole zoom, ¿vale? Ya sabéis, Alt y la ruedecita del ratón, pues le damos zoom. Y como veis, este circulito es más pequeño, pues simplemente vamos a aumentar un poquito el tamaño, ¿vale? Hasta que más o menos coincida con lo que hay debajo. Más o menos, ustedes lo podéis hacer como quieran. Pues simplemente nosotros, ¿vale? Cogiendo, aquí está, borrador. Ah, perdón, vamos a deseleccionar, que tenemos esta capa seleccionada, ¿vale? Selección, deseleccionar. Ahora, pues nos venimos aquí. Vamos a poner aquí que se vea completo y borramos también esto de aquí, ¿vale? Con mucho cuidadito que salga derechito para que quede bonito. Simplemente borramos. Yo digo yo que esto es más o menos una idea. Ustedes aquí pueden hacer lo que quieran, ¿vale? Exactamente como quieran. Bueno, pues simplemente ahora vamos a bajar de nuevo, ¿vale? Creo que haya 27, está bien. Vale,
Ahí está bien. Pues del mismo modo, pues vamos a coger y vamos a borrar aquí esta parte. Ahí estamos, y la parte de abajo también. La cogemos con mucho cuidadito, ¿vale? Hasta el final. Vale, creo que me he desviado un poco, creo. Vale, no, parece que está bien. Bueno, ya que tenemos esas dos capas borradas, ¿vale? Bueno, voy a darle atrás, ¿vale? Porque creo que me he ido un poquito hacia arriba. Pero bueno, vamos a hacerlo nuevamente. Ahí está, tenemos, si vemos toda la capa, pues simplemente nos venimos aquí. Voy a darle otra vez atrás porque me he movido por las prisas, esto hay que hacerlo tranquilo. Es que me muevo, vamos a ver, vamos a darle horizontal despacito. Hay que tener mucho cuidado porque si nos movemos sale mal, ¿vale? Después cuando estamos en el Vita Shell no se ve bonito. Despacito. Ahí, vale. Ya tenemos borrado todo lo que nos interesa. Pues nosotros ahora ya vamos a desmarcar la capa 0, que es la capa de abajo, y vamos a marcar de nuevo la capa inferior. Y como la capa de arriba con la que hemos trabajado está en opacidad 27, pues nosotros la ponemos al 100% de opacidad. No vemos nada, no os preocupéis. En esta capa, en la tercera capa, ¿vale? Simplemente le damos botón derecho, opciones de fusión, ¿vale? Y donde dice bisel y relieve, marcamos la casilla, ¿vale? Como veis, automáticamente va a salir como en 3D lo que acabamos de trabajar. Aquí dentro de bisel y relieve, si hacemos doble clic, vamos a entrar dentro de las opciones y aquí podemos trabajar con la profundidad que queramos, ¿vale? Con el tamaño de la profundidad, estáis viendo, ya esto es por gusto, ¿vale? Vamos a dejarlo por ejemplo ahí, podemos suavizar más o menos, como queráis, ¿vale? Ahí en este punto tendríamos ya por ejemplo el fondo de Vita Shell, más o menos, ¿vale? Digo más o menos porque ya os digo que esto es por referencia, más o menos bonito. ¿Vale? Entonces nosotros aquí, si en vez de borrar esto de aquí quisiéramos poner algo como lo que yo os dejo aquí, ¿vale? En la nueva carpeta, como habéis visto unos colorines que habéis por aquí, pues botón derecho, lo abrimos con Photoshop también, que es una capa en PNG, ¿vale? Le damos OK. Y por ejemplo podemos coger esta gris de aquí abajo, pues simplemente marcamos la gris, ¿vale? Seleccionamos lo que queramos, ustedes podéis hacerlo libremente, lo que queréis, ¿vale? Control C, nos venimos a la capa de arriba, Control V. ¿Vale? Una vez que tenemos aquí lo que hemos seleccionado, botón derecho, transformación libre. Y ahora aquí nosotros, pues ya haciendo zoom, ¿vale? Podemos hacer lo que queramos. ¿Vale? Yo digo yo que yo el tutorial que os estoy enseñando es más o menos, ¿vale? Más o menos, porque no queda feo, la verdad. Es fácil de hacer, no queda nada feo, simplemente estamos editando una capa, ¿vale? Ya que tenemos eso puesto ahí, lo aplicamos. Como veis, podéis hacer mil cosas, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Yo voy a quitarlo, esta capa no me gusta cómo queda. Entonces ya con estas medidas que tenéis ustedes, pues vais a ver automáticamente que el Vita Shell queda así. ¿Cómo guardaríamos esto? Pues simplemente nosotros vamos a coger archivo, guardar como, ¿vale? Donde pone Photoshop, pues le vamos a dar a PNG, aquí está, PNG. Y como veis me sale esta de aquí. Pues lo voy a guardar, por ejemplo, en el escritorio. Lo guardo en el escritorio, le pongo, bueno, no le pongo nombre, perdón, simplemente hay que dejarlo como wallpaper. Lo guardamos en el escritorio, le decimos que sí. Vale, ya tendríamos la capa de fondo, ¿vale? Que sería esta de aquí. Cuando abrimos Vita Shell vemos que también tenemos una... Cuando le damos a opciones, vamos a ver si podemos poner esto más grande. Vamos a ver. Ahí está. Cuando le damos a opciones vemos que tenemos aquí una imagen lateral también, que también la vais a encontrar aquí. Pues simplemente botón derecho, abrir con Adobe Photoshop. Le damos a OK y simplemente aquí del mismo modo nosotros podemos irnos y coger la parte que queramos o en la imagen que queramos, da igual. Si os fijáis bien tiene un marco blanco aquí en el lado, dejadlo porque hace que tenga un poquito de diferencia si queréis. Y yo, por ejemplo, en mi caso, ¿vale? Voy a quitar esta capa y voy a coger un trozo de aquí. Porque cuando la imagen se abre, pues coge aproximadamente un trozo de aquí. Pues yo voy a coger, por ejemplo, este trocito aproximadamente, ¿vale? Control C para copiarlo y me voy a la capa nueva, a la imagen nueva, y le doy a Control V, ¿vale? Botón derecho, transformación libre. Y simplemente la pongo ahí, donde yo crea conveniente. Siempre dejando los marquitos en blanco porque quedan bonitos, ¿vale? Aquí vamos a ponerla todo bien para que quede en su sitio. Ahí está, perfecto. Vale, ya que tenemos el culo del caballo, ahí, pues simplemente también archivo, ¿vale? Guardar como, ¿vale? Le damos a aplicar para que aplique lo que hay. Y como veis, esta imagen se llama también Context,
pero tiene que ser también en PNG, ¿vale? Como estoy dentro de la carpeta donde lo hemos cogido, pues también lo vamos a guardar en el escritorio. Context PNG, el nombre que trae por defecto y OK. Entonces, en este punto nosotros ya tendríamos creado aquí en el escritorio estas dos imágenes, ¿vale? Las voy a quitar de aquí para que ustedes las veáis bien. La voy a coger, por ejemplo, la voy a poner aquí en la nueva carpeta y la vamos a pegar, ¿vale? Bueno, me dice que si quiero reemplazar porque ya tengo... Vamos a quitar porque ya tengo este de aquí. Vamos a crear una nueva carpeta para separarlo. Nueva carpeta, vamos a poner esto aquí dentro. Ahí está. Como os decía, aquí nosotros ya tenemos, ¿vale?, la imagen de fondo y la imagen lateral. Entonces, para meterla en el VitaShell, ¿qué tenemos que hacer? Pues muy fácil. Como yo os he dejado, ¿vale?, una carpetita que se llama NanoSpeedGamer, ustedes lo que vais a hacer, ¿vale?, es lo siguiente. Vais a crear una carpeta donde queráis, nueva carpeta, y le vais a poner el nombre del tema. Por ejemplo, este tema se va a llamar Shadow, ¿vale? Así está. Y vamos a coger todo lo que hay dentro de la carpeta NanoSpeedGamer, ¿vale? Todo lo que hay, vamos a cogerlo y lo vamos a copiar a la nueva carpeta. Carpeta Shadow, lo pegamos ahí, ¿vale? Tenemos todo nuestro archivo y simplemente vamos a poner lo que se ve en las imágenes y simplemente lo que vais a hacer ustedes es copiar lo que acabáis de crear. Estos dos archivitos los pasamos, aquí está que se vea bien, los pasamos a la carpeta que acabamos de crear con el nombre de Shadow. Lógicamente nos pedirá reemplazar el archivo porque ya tiene archivos con ese nombre. Le decimos que sí y ahí está. Ya tendríamos un tema creado para VitaShell, ¿vale? Con nuestra imagen de fondo y con nuestra imagen lateral. Como veis, pues yo le he cambiado la imagen de icono también, la imagen de texto, ¿vale? Cuando entra en un archivo de texto, pues todos estos iconos los podéis cambiar. Por ejemplo, el icono principal que sale al lado de cada archivito, ¿vale? De cada línea, pues por ejemplo, nosotros también la podemos editar de una forma muy sencilla. Botón derecho, abrir con Adobe Photoshop, ¿vale? Le damos OK siempre, le damos Zoom. ¿Vale? Como una imagen muy pequeñita, pues va a estar así un poco borrosa. La borramos. Esto no nos sirve de nada. Y ahora vamos a buscar una imagen que queramos. Por ejemplo, algo relacionado con Shadow of the Colossus. Por ejemplo, no sé. Vamos a ver si tenemos aquí una imagen, alguna imagen pequeñita. O algo que podamos usar, ¿vale? Cualquier cosa en PNG sería lo aconsejable para que esté el fondo transparente, ¿vale? No sé, vamos a poner, por ejemplo, voy a poner Ogro. Por poner algo, ¿vale? Ogro PNG. No sé, cualquier imagen pequeñita, cualquier cosa que no sea que no quede fea, ¿vale? Que quede bonita. Vamos a usar, por ejemplo, esto, ¿vale? Esta imagen, que debe de estar en PNG, porque hemos buscado PNG. Vamos a esperar que cargue. Vamos a ver si termina de cargar. Y si no carga, pues buscamos otra. Por ejemplo, esta de aquí. Vamos a abrir la nueva pestaña, a ver si va aquí. Aquí vamos a ver si nos lo deja. Bueno, aquí no nos deja porque es un GIF, ¿vale? Pero no sé, por ejemplo, vamos a poner escudo PNG para que veáis. Escudo PNG y simplemente lo que vamos a coger es y modificar lo demás. Vamos a coger, para no marearnos mucho, ¿vale? Vamos a coger este de aquí. Cogemos este de aquí, lo guardamos porque ya está en PNG, porque tiene el fondo transparente. Vamos a guardarlo, guardar imagen en el escritorio mismo. La tenemos guardada y como tenemos aún el hueco del Photoshop, pues simplemente nosotros cogemos, ¿vale? Y arrastramos el escudo. Ahí está, aquí dentro. Automáticamente pues se pone ahí. Pues simplemente nosotros, una vez que está puesto, archivo, guardar como, le damos a colocar y automáticamente, como lo hemos cogido de la carpeta Shadow, que la acabamos de renombrar, pues simplemente le doy a guardar, ¿vale? Le damos OK y ya tendríamos nuestro tema. Vamos a cerrar ya VitaShell, vamos a cerrar ya el Photoshop. Ya tendríamos nuestro tema Shadow, ¿vale? Personalizado entre comillas, porque aquí le podéis personalizar todo lo que estáis viendo en pantalla, tanto los iconos de batería, el icono de carga, el icono de audio, el icono de texto, todo, ¿vale? Todos los iconos que tenéis aquí, mientras no le cambiéis ni el tamaño ni la extensión, lo podéis modificar. Entonces ya tendríamos nuestro nuevo tema Shadow. ¿Ahora qué hacemos? Ahora vamos a pasarlo a nuestra PC Vita, así que vamos a conectar la PC Vita. Ya tenemos por aquí nuestra PC Vita, ¿vale? Vamos a abrirla. Y aquí, como veis, tenemos todo el archivo dentro de UX0 y tenemos la carpeta VitaShell, ¿vale? Como veis, dentro de VitaShell tenemos una carpeta que se llama temas y lenguaje, que ya os dije yo que os iba a dejar el mío en español, ¿vale? Recordad que en la descarga, vamos a verlo aquí en el lado izquierdo, ahí está. En la descarga yo os dejé mi carpeta VitaShell, que como veis contiene los mismos archivos. Si solamente queréis ponerlo en español, lo que tenéis dentro de la carpeta lenguaje,
¿Vale? Como veis que hay dos archivos, este españolito y inglés, pues simplemente lo pasáis a vuestra consola. Pero vamos a centrarnos en el tema, que es lo que nos importa. Bueno, vamos a cerrar esto. Volvemos a la PS Vita, que la tenemos aquí en el lado derecho. Y dentro de temas tenemos más temas, ¿vale? El que yo me he creado, como hemos visto al principio. Pues vamos a coger nuestro tema que se llama Shadow y lo vamos a poner ahí, ¿vale? Junto a los otros. Fijaros que sencillo, ya tendríamos el tema Black, el tema Default, que es el que trae, el Electron, todo esto son temas míos, y el tema que acabamos de crear, Shadow. Y ahora simplemente vamos a la PS Vita para aplicarlo. Ahora en nuestra PS Vita simplemente ya cancelamos la transferencia, quitamos nuestro cable que no nos sirve de nada, ¿vale? Y simplemente lo que vamos a hacer nosotros es darle al botón Start, ¿vale? Espero que se aprecie bien. Y como veis en el tema, la primera opción de tema, le vamos a dar para el lado hasta encontrar el tema que hayamos creado. Podéis crear varios temas y meterlos todos ahí, renombrados, ¿vale? A vuestro gusto. Y en este caso hemos creado el tema que se llama Shadow. Pues simplemente una vez que está seleccionado, le vamos a dar a Restart Vita Shell, le damos a la X y se va a reiniciar nuestro Vita Shell. Como veis, ahí tenemos ya nuestro tema, ¿vale? De Shadow of the Colossus. Y como os decía, pues el icono, hemos cambiado el del escudo. Habéis visto que por último en el tutorial hemos cambiado el icono, hemos puesto este del escudo, no se aprecia bien, ¿vale? Es que es demasiado pequeño. Ustedes podéis haber usado el que quisierais. Y cuando le damos al botón triángulo, ya sabéis que se abre una nueva carpetita. Y casi, yo creo que casi hemos coincidido, lo hemos hecho al azar, ¿vale? Y creo que casi hemos coincidido el culo del caballo, ¿vale? Pues yo diría que casi justo, ¿vale? Pues mira, oye, hemos tenido muchísima suerte porque hemos cogido justo el trozo ahí al azar. Y fijaros que casi coincide el culo del caballo. Bueno, coincide casi del todo. Este sería el tutorial fácil, ¿vale? Queda bonito, ¿vale? En la cámara no se aprecia bien. Donde se aprecia bien es viéndolo aquí personalmente. Dependiendo también del fondo, si es más oscuro, si es menos oscuro, si tiene más detalles o menos. Si no os convence mucho, pues podéis poner aquí, como hemos visto en el tutorial, ¿vale? Los dibujitos que habéis visto, pero podéis usar cualquier cosa que encontréis por internet. Podéis poner moneditas, podéis poner cualquier cosa, podéis poner líneas de colores, rayos, lo que queráis, ¿vale? Coches por aquí, podéis llenar la consola de lo que queráis. Aquí abajo podéis poner logo. Recordad que hemos trabajado con dos capas, ¿vale? La capa del medio, y después hemos doblado la capa que es con la que hemos trabajado, ¿vale? La capa superior es donde hemos puesto todo. Pues en la capa superior podéis poner todo lo que queráis, ¿vale? Porque la capa primaria, ¿vale? La capa que hemos cogido la imagen, esa no se ha tocado para nada. Digamos que aquí hay dos capas, ¿vale? La capa del fondo y la capa de arriba, que es la que tiene todo esto. Espero que no os haya resultado muy difícil, la verdad. Una vez que lo hagáis una vez, os va a resultar muy fácil, porque ya os digo que yo, probando, esta ha sido la forma más sencilla que os he podido mostrar para no tener que andar añadiendo imágenes, redimensionándolas y demás, ¿vale? Yo creo que este es el más fácil que podéis encontrar, no queda nada mal, ¿vale? A mí me gusta, ya dependiendo de cada uno, podéis hacerlo como quiera, el cuadro más grande, el cuadro más pequeño, es como queráis, ¿vale? Así que nada, chavales, podéis editarlo a vuestro gusto, espero que os haya gustado el tutorial. Se aceptan peticiones también, ¿vale? De algunos Vita Shell, intentaré hacerlo. Y nada, recordad suscribiros siempre, le dais la campanita para estar al tanto de todos los vídeos. Y nos vemos en el siguiente vídeo y adiós.